El radar alternativo está ya instalado en el Paseo de Montejo, bajo estos frondosos árboles y las casas gemelas, pero están igual de dadas en la torre, cuando menos por fuera. Casas cámara. Sí, cómo no. Pero bueno, ya meritan una manita de gato, ¿no? O de tigre. No, el INAH no ha permitido esa restauración, porque dice que la pátina de ese tipo de edificios es lo que le da la prestancia al lugar. ¿La qué, perdón? La pátina, o sea, lo viejo o lo antiguo. Ah. Es la pátina. Ya. Loretta, ¿cómo lo ves? ¿Verdad? Ese aspecto me da. Se ve sucio, se ve como si. Como abandonado. Y si lo pintara de rojo o algo así. No, no, no es para tanto. A lo mejor hasta con una carche parece que estuviera. No sé. Bueno, mientras tanto, así están. Así están. ¿Qué nos cuentas? Es una cámara barbachano. Sí. Yes. Pues empezamos con las notas locales, ¿les parece? Sí, y si no, también. Pues para fortalecer la convivencia entre la sociedad yucateca, en breve iniciarán los trabajos del Observatorio de Violencia Social y de Género como parte de las primeras acciones de un convenio de colaboración entre el Instituto para la Igualdad de la Mujer y el Hombre y la Universidad Autónoma de Yucatán. La titular de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Pública, Marta Góngora Sánchez, atestiguó dicho acuerdo y la presentación del observatorio, que implicará una labor cooperativa a fin de generar propuestas que permitan establecer políticas públicas, así como de diseñar, construir y mantener sistemas integrales de información e indicadores sobre violencia con perspectiva de género en el Estado. Y la Universidad de Anáhuac, Mayab y la Confederación Patronal de la República Mexicana firmaron ayer un convenio de colaboración y la toma de protesta del capítulo universitario de la Casa de Estudios para fomentar el desarrollo empresarial de los alumnos. Este encuentro contó con la presencia de Gustavo Cisneros Buenfil, presidente del Centro Empresarial Coparmex Mérida, quien señaló que las cifras indican que Yucatán es el tercer estado de abajo para arriba en el nivel de emprendimiento. Por esto, dijo, es una tarea que debe de resolver en conjunto la sociedad, la academia y el sector empresarial, pues por cada joven que quiere emprender un negocio, 6 prefieren ser contratados. Con este apoyo nos ahorraremos el pago del ciber y estará motivado a hacer su tarea en casa y más rápido. Esto fue lo que dijo María Guadalupe Cobb Maldonado luego de que su hijo Javier, estudiante de telebachillerato comunitario de CISAL, recibiera una de las 921 computadoras portátiles entregadas como parte del programa Bienestar Digital. En el gimnasio polifuncional de UNMAN, el gobernador Rolando Zapata Bello encabezó una nueva distribución de las máquinas, ahora para alumnos de 25 planteles de 3 subsistemas en 8 municipios, con lo que la cobertura del esquema impulsado por la Secretaría de Educación Estatal superó los 45,000 equipos. Y en el primer juicio oral celebrado en Yucatán, la delegación de la Procuraduría General de la República de esta entidad obtuvo sentencias condenatorias de más de 8 años de cárcel contra el individuo responsable de los delitos contra la salud y la violencia y violación a la ley de las armas de fuego y explosivos. En el marco del sistema de justicia penal acusatorio, los fiscales de la Federación en este estado llevaron a cabo todas las diligencias de ley previas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y aportaron todas las pruebas necesarias para obtener resultados positivos en el juicio oral iniciado el 20 de septiembre pasado. Y con el objetivo de contribuir a la actualización de abogados de la región en las recientes reformas realizadas al Código Penal del Estado y su impacto en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial del Estado realiza un curso de actualización en el que los jueces de control, de juicio oral, así como funcionarios judiciales de segunda instancia en materia penal, impartirán una serie de temas relativos a las diversas etapas del proceso. El curso Tópicos del Sistema Acusatorio y Oral en torno a las recientes reformas del Código Penal de Yucatán y su impacto en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales abarcarán los temas, la etapa de investigación en su fase inicial, etapa de investigación complementaria, soluciones alternas al proceso y formas de determinación anticipada, etapa intermedia, fase de juicio oral, etapa recursiva y etapa de ejecución. Esas son nuestras notas locales, Fer, vamos contigo. ¿Y el psiquiatra, pa? Y todo eso.
Me refiero al que está pendiente de que el juicio que ya en primera instancia se resolvió y uno salió libre y el otro... Ah, ok, del juicio de los psiquiatras, claro. El otro sí está en la cárcel, pero hasta donde conozco, sáquenme de mi error, ni el que quedó en la cárcel está sentenciado, no, o al menos no recuerdo si ya de dictar la sentencia. No le han dictado la sentencia, tiene una previa de 35 años. Y el que está libre es 40. Y el que está libre, pues la fiscalía amagó con retomar el caso. Continúa en libertad, pero tiene todavía instancias que superar. Bueno, vamos a ver cómo se... Otra cosa que en ese juicio me han comentado, que los jueces que estuvieron a cargo de la revisión de este caso, en el caso de Enrique Lara, era el presidente de la Asociación de Psiquiatras, del Colegio de Psiquiatras, la fiscalía no pudo, no cuadró los tiempos en el que él estuvo fuera de tiempo. Y la duda que le cabe a la familia, en este caso a Manuel Teay, un colega, sí. Dice que lo que no tomaron en consideración es cómo aparece la firma de Enrique Lara al comprar él fuera, aires acondicionados. Al comprar aires acondicionados con la tarjeta del asesinado. Si estabas fuera, ¿cómo compraste? Si estabas fuera, ¿cómo compraste? Es donde cabe la duda. Y los testigos no pudieron identificar realmente si él estaba en el vehículo que fueron a buscar el estacionamiento. Y dicen que el único que estaba era Santos, el que cometió el delito. Ahora, ¿de dónde y por qué? Eso es donde tienen la otra de las dudas. Se inició un acto criminal, o sea, ¿dónde, qué tenía en contra? Porque Enrique Lara y el asesinado Felipe Treay eran amigos desde la infancia, fueron a clase juntos, estudiaron la misma carrera, tenían ciertas afinidades, amistades, sí. Y todo, y se les veía siempre juntos. Es donde viene la duda de estas cosas. Pero donde el dinero interviene, más una amistad y hasta relación familiar he visto acabarse. Bueno, está pendiente, ¿eh? Me lo acordó ahorita el tema de los juicios orales que manejaba Loretta. Esto es un anticipo para que ustedes sepan que ando detrás de cosas así interesantes. No, yo sé que usted tiene nexos hasta con Radio Vaticano. Bueno, pues fíjense que mineros del sindicato frente de la sección 219 de Zacazonapan, en el Estado de México, denunciaron... Había una canción. Sí, yo soy de Zacazonapan, donde nací. Tiene su historia esa canción. Bueno, pues estos buenos amigos mineros denuncian que transportistas que dicen ser miembros de la CTM mantienen bloqueados los accesos a la empresa minera Tizapá, que se encuentra en esa localidad mexiquense. El cerco ha ocasionado que desde el lunes 12 de septiembre se hayan dejado de transportar 1.800.000 toneladas de concentrado de plomo, zinc y cobre, lo que ha generado pérdidas millonarias para la empresa. Así lo explica el líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón. Me suena ese nombre. Y aquí es donde le hacemos un llamado muy respetuoso al Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para que brinde las garantías necesarias para que la minera Tizapá no se vea forzada a parar sus operaciones. Esto no lo digo yo, lo dijo Carlos Pavón. La tormenta tropical Matthew se formó esta mañana en el Caribe y se espera que se convierta en huracán en las próximas horas. Está lejos de nosotros aún. Por el fenómeno, las islas Windward, Cuba, Jamaica y la costa este de Estados Unidos se mantienen en alerta. Se ubica a 55 kilómetros de las islas de Santa Lucía y presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. En otro tema que ha sido interesante, la niña Grace, quien es atendida con extracto de marihuana para combatir los efectos provocados por la epilepsia,
Finalmente ganó el amparo interpuesto ante las autoridades y consiguió asegurar el abasto de la medicina para su tratamiento, según informa el padre de la menor, el señor Raúl Elizalde. ¿El cannabinol? Sí. Nosotros ya ganamos en definitiva el amparo. Ya tenemos asegurado el tratamiento para Grace. Ella ya ganó el amparo el mes de agosto. El juez ya reconoció que es un derecho de los pacientes y de los médicos utilizar cualquier tratamiento que éste diga. Me parecería un absurdo que si la marihuana o cualquier otra cosa tiene elementos curativos que pueden mitigar el dolor y la enfermedad y no hagamos uso de ella. Como tampoco estoy en favor de que la gente la queme con singular alegría, con fines lúdicos en cualquier calle, ¿verdad? Luego de los foros que se realizaron a nivel nacional sobre el uso de la marihuana para fines médicos, el padre de Grace considera que se facilitará la investigación en el país de forma abierta para ayudar a los niños con epilepsia. En otro tema, por tercer día consecutivo, maestros realizan marchas en varias ciudades de Veracruz para exigir al gobierno de Javier Duarte el pago de diversos adeudos. ¡Uy, Dios! Los profesores volvieron a tomar calles, avenidas, carreteras y cerca de 500 escuelas en los municipios de Jalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba, entre otros. Por su parte, el gobierno estatal aseguró que el pago se realizará conforme al calendario que se había pactado con las organizaciones magisteriales. Y escuche, no cabe duda que más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Digo esto porque mi siguiente nota da cuenta de que el candidato republicano Donald Trump ha disminuido su fortuna en el último año, producto en parte al debilitamiento del mercado inmobiliario de Nueva York, según la revista Forbes. Feo está ese cuate de Vázquez. Según la publicación, el magnate tiene una fortuna neta estimada en 3.700 millones de dólares. Todavía le hace los mandados a Slim. Alrededor de 800 millones de dólares menos que hace un año. Entre los activos del empresario que han declinado en su valor están la Torre Trump en Manhattan y su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Ay, hombre, pobre. Tiene menos dinero que hace un año. Igual yo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Loreta. Aquí, con este trabajo agotador. Sí, sí, sí lo sé. Aquí parece fácil, pero para llegar a este momento, pues ha habido que exprimir el seso, que leer, que investigar. Sobre todo por lo que vamos a decir. Gult. Bueno. El radar alternativo de hoy, miércoles 28 de septiembre. Hasta la voz tengo que estar afinando, por favor. Perdón. Sí, porque son como 10 cuartillas. No, 4. 4, pero chiquitas, de letra grande. Del 28 de septiembre del presente año 2016, lo hemos titulado En la madre, puntos suspensivos, tierra. Y una bajada que dice, echemos diésel al fuego. Con el aumento de 18 centavos, el litro de diésel pasará de 14.45 pesos, como se vendió en el mes de septiembre, a 16.63 pesos por litro en octubre, a partir del próximo 1 de octubre. Mientras que los precios de las gasolinas Magna y Premium, no se asusten, esperen, tranquilos, se mantendrán en 13.98 y 14.81 pesos por litro. Tampoco se elaboracen, señores gasolineros. No hubo fijón. A partir del próximo 1 de octubre, ya lo dijimos, el precio del diésel tendrá un aumento de 18 centavos. Según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el aumento de 18 centavos, el litro de diésel pasará de 14.45, como se vendió en este mes patrio, a 16.63 pesos por litro en octubre, mientras que los precios de las gasolinas Magna y Premium se mantendrán en 13.98 y 14.81 pesos por litro.
La Secretaría de Hacienda informó que los precios máximos promedio en el periodo de enero a octubre del 2016 son menores al promedio observado en 2015 en 1.0% y 0.8%, y 1.8% para las gasolinas Magna Premium y el diésel, respectivamente. Además, señaló que los precios que se anuncian para octubre reflejan la estricta aplicación del esquema en vigor y complementan el compromiso del Gobierno de la República para mantener la estabilidad macroeconómica y cumplir con las metas de finanzas públicas para 2016. Vuelta a la página. Así de fácil y como sencillito, como diría el argentino, cada día que pasa, los mexicanos ya no sentimos lo duro, sino lo tupido en los aumentos a los energéticos que impactan al bolsillo del ciudadano. Cada fin de mes, los nervios se crispan para recibir tan infaustas noticias, nada agradables por cierto, pues si a los responsables de la política económica solo les hace cosquillas y se mueren de la risa esos centavitos, a los esmirreados compatriotas mueren pero de inanición. Por su parte, transportistas de toda la República previeron que el aumento en el costo del diésel impactará sus costos de operación en mayor medida a quienes operen con camiones viejos, lo que terminará por transferirse en los costos para los consumidores. Esto es como los refrigeradores y como los que pagan un programa FIDE para que les den trailers nuevos y toda la cosa. Entonces se decía, oigan ustedes esto, consideramos que hay un efecto porque el valor del diésel va a subir hasta 14.45 antes de esta devaluación, antes de este precio de aumento, y que en enero estaba en 13.77, de 13.77 a 16 y fracción, es un montón. Notamos que un aumento del 4.9% puede representar un alza de un 2% en las tarifas, siendo que el gasto por combustible puede representar un 35 a un 50% de los costos totales para los transportistas. Y tachamos muchas cosas porque ya me dan ganas de no seguir diciendo nada. Para Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado, previo un efecto en cuanto a los costos de transportación y todavía se podría esperar un incremento en el combustible, se puede esperar un incremento en el combustible hasta que llegue a los 14.63, como ya se anunció. El aumento puede afectar la operación, sobre todo de las empresas que cuentan con unidades de 17 años o más. Mientras más moderno sea el vehículo, menor es el impacto en los costos, el cual puede terminar en mayores precios al público. No puede. Eso es. México cuenta con una flota de camiones con una edad promedio de 17.5 años. Elías Dip, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, expuso que los más afectados serán los hombres camión, que actualmente tienen uno de cada cuatro unidades en el país. Es una industria con márgenes de ganancia tan pequeños para los transportistas de uno o dos camiones. Eso representará absorber pérdidas, cobrar lo mismo con un gasto de operación mayor por las negociaciones de fletes. Después el efecto será para los clientes y entonces el aumento se transferirá a los productos, agregó el ejecutivo. Bien que lo saben. Por cierto, los del sector agropecuario, nosotros decimos, el campo, pues, es el más afectado en la cadena de equipos utilizados para la producción, por ejemplo, bombas de riego, tractores, trilladoras, camiones sacacosechas y de abasto a los mercados, como trailers, etc. Mismo tema que impactará en la línea alimenticia del mexicano y el de los productos de importación. Pues como se sabe, los compradores extranjeros cierran sus adquisiciones semestral o anualmente con precios fijos, tomando en consideración incluso
que los supermercados y los grandes corporativos como Walmart, Costco, Comercial Mexicana, Soriana, etcétera, ya no son madres de la luz ni nada parecido. Estos realizan sus promociones con productos gancho del campo, provenientes del campo, y de sopetón les anuncian estas alzas, pues los ponen a bailar con las más feas. Si bien las gasolinas Magna y Premium esta vez pasaron agachadas, se les perdonó el dichoso gasolinazo de octubre, la maldad económica es más severa en el diésel, pues es el combustible preferido por la industria de servicios y la transformación. Aseguran los directivos de la Canacintra, cuyos asociados le pedirán al presidente Peña Nieto les otorgue un subsidio, mismo que se trasladaría al consumidor primario, pues de lo contrario se detonarían alzas incontroladas en cascada en ropa, calzado, línea blanca para el hogar, así como el de los refrescos, vinos, licores, la farmacéutica, los insumos para la industria del turismo, incluso el de los espectáculos. Otro rubro que sufriría el efecto alcista será el de la navegación marítima, ya que el 80% de la flota pesquera y deportiva consumen el combustorio. Quienes están dirigiendo la política económica del país, decimos, lo saben mejor que nadie. No se pueden dar por ignorantes ante el reclamo popular, asegura el líder de ese sector a nivel nacional. Y lo dejo sobre la mesa. Ahí está. Que hagan con ello lo que quieran. Lo estoy estudiando, compañero. Mira que yo de macroeconomía pues no entiendo mucho, para ser honesto. Pero en la microeconomía, ¿pero la sientes? Claro, porque pues voy al supermercado los domingos a intentar llenar la despensa y uno nota que chispas, pues ¿cómo le hago si las mismas cosas consumo? Claro. Y cada vez cuestan más. Pero en esta mesa, hay una voz del pueblo. Sí, claro. Dice el pueblo. Bueno, definitivamente hay veces que se piensa el trabajar porque hay... Es más el gasto de ir a trabajar que lo que se beneficia. Que la utilidad. Así es, te lo ríes. No, es que es ilógico. Pero no te vemos país. Con tu cara de angustia. No, así es mi carácter, totalmente. Es ilógico en un país que tengamos litros de gasolina de 14 pesos y 8 y 9 sean puros impuestos. Que estén ahorcando al pueblo y en donde están paralizando lo más importante de un país, que es precisamente esa economía interna, por medio de esta los camiones, de los campos, de la pesca, ¿no? De claro. Porque ellos cierran ventas anuales, no hacen ventas del día. O sea, los grandes corporativos no compran, sí, compran una cosecha ni nada. O sea, ellos hacen una compra y cierran un precio conforme a la devaluación, o sea, el precio del dólar o lo que sea, ¿no? No están comprando como nosotros que vamos al mercado y cuánto hoy costó el chile habanero o cuánto cuesta la berenjena o cosas de esas, ¿no? Nosotros, o sea, lo vemos porque en los particulares lo único que sentimos es el alza de cada producto. Recuerden cuando sube el limón, cuando suben todos los productos, los supermercados que son las grandes esponjas de toda la economía, porque en todas sus cajas receptoras, por allá pasa todo el dinero que se invierte, o sea, que se riega en el Estado. Y esto nos va a afectar dos. Nosotros somos una punta de la República, somos la distancia de todos los centros de producción que hay en México. Entonces, lógicamente, ahí es donde está el problema. Los grandes buques que traen cosas, los barcos que traen todo, mucha clase de insumo y todo, no consumen gasolinas, consumen diésel. Claro, sus motores están hechos, claro, para ese tipo la de transportación de todas las mercancías. Antes el diésel. Pero la transportación de todas las mercancías requieren diésel, consiguientemente eso impacta en los costos de venta final. Y te he de decir que nosotros tenemos puro cuestiones de campo, las tenemos de autoconsumo. No tenemos, por ejemplo, cebolla, zanahoria, papa, todo eso viene de fuera y viene con el costo del transporte. Desde luego. Lo que producimos aquí no alcanza para el consumo local, ni siquiera. Pues, prácticamente. Hace unos días, fíjense de un detalle, fui a comprar algo para un pucherito, dominguero.
y me topé ahí con la marchante, con un montón de guacales, le llaman, cuando ya le quitan a los pollos, le quitan la carne y se quedan los esqueletos, ¿no? Gente que iba a comprar guacales para sancocharlos, hacer su caldito. Perdón. Guacal no son esas cajas. No, guacales le llaman las que venden. También el esqueleto, ¿sí?, del pollo. El esqueleto, mira, del pollo son los guacales. Ya, y ellos, ¿cuánta gente vi yendo a comprar guacales? 8 pesos el kilo, 7 pesos el kilo. ¿Y esto tiene remedio? O sea, ¿hay modo de revertirlo, hay modo de evitarlo? Supongo que esas... El alza de combustible, no. Ya lo decretó la Secretaría de Hacienda. Correcto, pero supongo, quiero creer, que no es el capricho de alguien, ni siquiera del presidente de la República o el secretario de Hacienda, que despierta en un día y dice, vamos a subirle el precio al diésel. Obedece a movimientos de la economía internacional. Era lo que yo iba a ir. Es un círculo vicioso, porque si no hubiera la corrupción y la impunidad que hay en México, los, ¿cómo se llama? Los inversionistas internacionales vendrían... Es por el precio del petróleo, que al ya no poder cobrarlo a $100, ¿sí?, están sacando impuestos por medio de los combustibles. Ok, está bien, pero ya no es la corrupción. Sí, porque eso se vincula en la inversión. Yo veía y escuchaba las palabras de Donald Trump. Nosotros tenemos que estar enterados de todo durante el debate. Uh-huh. Y Donald, iracundo, decía, los mexicanos nos están robando nuestros empleos. ¿Cómo va a ser? A ver, el americano tiene un costo por hora, de dólar hora, ¿no? De sus trabajos. ¿Qué es lo que cuesta la industria de ellos? Pero ya se les fue la Ford, ya vino a México, ya se en Michigan. Sí, claro, porque las horas hombre aquí las pagan mucho más barato. Claro. Entonces, si nos estamos beneficiando con esas grandes industrias, ¿por qué estamos tan jodidos? Perdón por lo de tan grande. Pues pareciera... ¿De qué se está quejando? De que el mexicano les está quitando el empleo a los americanos, a los gringos. Entonces, ¿por qué estamos tan fregados? No, pero no se los está quitando. Hacemos por menos paga lo que ellos hacen. Ok, entonces ellos se benefician económicamente. Los empresarios, sí, como sí. Él. Lo que pasa, y ahí va otro detalle. Y anoche lo estábamos discutiendo en una mesa de análisis. En Estados Unidos no rige la política para la economía. En Estados Unidos, los grandes empresarios, los grandes consorcios, están por encima de la política. En México, el costo de la política es más cara que la economía. Totalmente. Misma. Bueno, Trump es un ejemplo, es un empresario metido a político. Y ve los dos aviones de Hillary y el de aviones de ellos, ¿sabes? No estamos hablando de aviones de la primera fuerza. De que lo alquilé o no, son propiedad de ellos, hasta su nombre tienen, aparcados en el mismo sitio. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Por qué grita tanto contra los mexicanos un Donald Trump? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra propia economía para que esto esté pasando? Que siga el precio. Si nosotros somos productores de gasolinas, de petróleo, somos productores, o sea, lo extraemos. No lo procesamos. No procesamos, no tenemos esa... No hay valor agregado. Y hay un meme que está circulando ahorita, donde una tal Legarreta dijo, creo que si cocinamos el petróleo, no lo vendemos crudo, mejor lo cocinamos y va a estar más caro. Bueno, ya que hablas de memes, me voy. Ya es hora de terminar esta jornada. Muchas gracias, como siempre. Bueno, pues es interesante revisar estos temas. Ya que estaba yo caliente, mi compa. Me dejaron a medio. Consérvate así. Y habrá oportunidad. Muchas gracias a usted por su amable atención.